víspera del Día de Todos los Santos y la isla se encuentra repleta de actos esta tarde-noche para celebrar la festividad. Hoy nos vamos a centrar en el que organiza el Ayuntamiento de Arrecife, en la Plaza de la Recoba exactamente, con la intención de seguir recuperando la tradición de los finaos. Va a haber una representación de teatro, La Casona Maldita, a cargo de Los Otros, la compañía de teatro. Me acompaña esta mañana Salvador Leal, que es el director. Muy buena, Salvador. ¿Qué tal estás? Un poco nervioso. ¿Nervioso de estar aquí? Sí, de estar delante de la televisión. No me lo creo, es cachondeo, porque nervioso, ya ves tú. Nervioso porque está todo controlado, pero... Claro, los nervios de antes Y es una cosa en vivo, entonces es en el exterior. Pero eso es normal, ¿no? Lo que sería malo es no estar nervioso. Es no estarlo, muy bien. Ahora vamos a hablar de ella. También está con nosotros Armando Santana, que es el concejal de Comercio y Turismo en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, Armando? Muy bien. Más nervioso que Salvador. Buenos días. Porque todo salga bien, ¿no? Porque todo salga bien. Bueno, bienvenidos a los dos, agradecidos de que estén aquí. Inspirada en una familia de la puntilla, estoy leyendo, de finales del siglo XX. Del siglo XIX. Exacto, lo tengo bien apuntado, lo siento. Sí. Primero, el título real es la Casona Maldita del Puerto. En la edición del cartel, pues hubo una equivocación, sí, tal, y también culpa mía porque no me di cuenta de eso, y bueno, pero la Casona Maldita del Puerto. Lo que he hecho es basarme en hechos reales. No lo que sucede en esta historia, porque evidentemente es una historia ficticia, pero sí en cómo vivía la gente en el puerto, porque en aquella época era el puerto del Arrecife, no se llamaba Arrecife. Y venían comerciantes, el comercio de la cochinilla, cuando la barrilla anteriormente, también comerciantes de fuera, cómo se fue creando la capital. Y está precisamente, han pasado, cuando sucede esta historia, a finales de 1899, harán 40 años que es capital Arrecife de... Muchos de nosotros recordamos como la gente de fuera de Arrecife decía, vamos al puerto, claro. Porque se llamaba el puerto de Arrecife. El puerto del Arrecife. Bueno, con esta obra, Salvador, creo que lo que haces es intentar recuperar esa tradición canaria de los finaos. Nosotros el martes, si no me equivoco, estuvimos hablando un poco del tema con la Orden del Cachorro. Creo que en los últimos años se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Se está empezando otra vez a hablar del tema. Sí, han habido ya municipios aquí en la isla, creo que hay algunos, y también fuera, que ya llevan años haciéndolo. Este es el primer año que el Ayuntamiento de Arrecife, por lo que yo sé, ¿no? Es la primera vez que intenta no seguir la ola de lo moderno y tal, en plan friki con el rollo del Halloween, ¿no? Porque el Halloween al final son dos cosas totalmente diferentes, pero aunque parten de un mismo concepto, que era celebrar la vivencia que habías tenido con aquellos que murieron, no era un día triste. El tema ya cuando se empieza a poner carnaval, es cuando los yanquis cogen esto que del Halloween. De los disfrazitos y las cosas. Claro, que esto es irlandés, ¿no? Y entonces, con el tema del cine, claro, luego viene el cine con los zombies, los vampiros, el otro con la sierra eléctrica, vísceras, sangre. Y eso no era, yo no digo que esté bien o que esté mal, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera, pero no tenemos tampoco por qué perder otro Por supuesto forma que no. Y que son las nuestras, sí, que han tenido, ¿no? Además me parece muy interesante recuperarla, sobre todo para el tema de la gente más joven, que no tiene ni idea de lo que era. Armando, ¿cómo surge el proyecto? Bueno, el proyecto surge con una importante intención que tiene este nuevo grupo de gobierno, en este caso pues la concejalía que llevo yo de turismo, de cambiar cuestiones, ¿no? Que creo que son importantes, como tú estás diciendo, es recuperar tradiciones. Y nada, creí que Arrecife no podía permitirse el lujo de no celebrar el Día de los Finados. Comentabas tú algún municipio, Tías creo que lo celebra. Y en fin, ¿no? Y es algo que, independientemente de que uno sea nacionalista o no, yo creo que es el sentido común. O sea,
Creo que es obligación de mantener las tradiciones, por lo menos. Efectivamente, cualquier persona que tiene la responsabilidad de estar en una administración pública, lo que tiene que hacer es velar por la cultura y que sea muy mejorable. Porque cualquier cosa que hagamos va a ser poco, ¿verdad? Y nada, contacté con Salvador, le dije más o menos lo que tenía pensado y al final pues elaboraron una obra que creo que es una maravilla en todo, en el guión, en la escenografía, en los actores, en fin, y que vamos a tener la posibilidad de disfrutar en un entorno único, porque lo hablamos antes fuera de cámara, yo creo que esta obra es para la Recova, o sea, no se puede hacer en otro sitio, sí, sino sí, tiene que ser en la Recova. Se hizo para eso. Efectivamente, se hizo para eso, y nada, y a disfrutar. Pero creo que aparte de la Recova, también se meten dentro de lo que es la casa consistorial, ¿o no? No, ¿todos no. ¿Todos fuera? Sí, todos en el patio, sí, en el patio de la Recova, sí. Eso es secreto. Vale. Bueno, oye, un despliegue importante, Salvador, 15 actores, ¿no? 15 actores y luego un equipo de gente, tampoco demasiado, porque no somos una gran productora, con todo el tema de creación de decorados, escenario, instalación eléctrica, otros efectos que hay, ¿no? Y han habido que hacerlos, y ahí pues tengo una de las personas que debería agradecerles a mi hermano Ramón, que es el que me... He compartido con él el proyecto desde el principio, desde que este hombre me llamó, contándole ideas y tal, y él ha estado ahí ayudándome también en la creación de todo, ¿no? Está Quique, Cristo y Bryce, que también trabajan como actores. Está Valentina, que lleva la producción y la que se come todos los marrones, la pobre. Vale, Tedechea, que está... Ha colaborado, o he contado con ella para... la dirección de actores. Y hay más gente, ¿no? Bueno, y luego todos los actores, ¿no? Que si quiero te los nombro a todos. No, hay que estar ahí viéndolos. Va a haber un doble pase, ¿no? Sí, a las 8 y a las 10. Hay que decir que ya no hay entrada, está todo agotado, porque ha habido un interés por parte de la gente, ¿no? Yo creo que al final es eso, ¿no? La gente demanda mucho, además que tú eres notaria de esto toda la semana. La gente demanda acciones culturales de calidad y cuando se lo da la gente, el público responde bastante bien. Totalmente, ¿no? De acuerdo, Esto de que dicen, no, la gente ve lo que sea o la gente hace lo que sea. No, sí. La gente quiere cosas que le puedan gustar y que les llame la atención, y ahí sí es verdad que responden. Sí. Siempre pasa lo mismo, creo yo, Sí, además que el interés empezó antes de que salieran ni siquiera los carteles. Claro, porque no es que la presentación fue hace un día o dos, no me acuerdo. Sí, hace dos días, sí, en la Casa de la Cultura. Sí. Que mucha gente tampoco lo sabría. Sí, es que no sé cómo mucho chivato por ahí. No, pero crea expectación, yo creo que ha sido muy buena idea. Y la gente está cansada también de yo creo que un poco de Halloween, ¿no? Comentaba yo como anécdota en la rueda de prensa hoy, que una señora me comentaba en un comercio y dice, oye, que ya solo nos falta celebrar el Día de Acción de Gracias, ¿no? Dale tiempo al tiempo. Bueno, la gente ya está un poco cansada, que la multiculturalidad es súper importante y yo me siento orgulloso de vivir en un espacio como es Lanzarote, sí, donde hay tanta gente fuera de esta isla, porque al final enriquece a nuestra sociedad, pero tenemos que cuidar y respetar lo nuestro. Yo creo que es importantísimo. Yo es que creo que sobre todo para los más jóvenes, que en muchos casos ni saben lo que es la historia. Salvador... Sobre todo para que entendamos que vivimos en una isla pequeñita. Sobre todo para entender que vivimos en una isla pequeñita. Y tenemos que aprender de nuestros abuelos y nuestros padres y nuestros bisabuelos cómo supieron sobrevivir. Y nosotros ya no estamos preparados para eso. Si a nosotros nos quitan la potabilizadora y un par de cosas más, no sabemos cómo hacerlo. Y hemos creído, nos hemos querido creer que Lanzarote siempre ha sido rica y que puedo tirar y que puedo ensuciar y que puedo y no cuidar la isla. Y por eso es interesante saber la historia, conocer el hambre que se ha pasado en esta isla, ¿no? Ustedes siempre han estado muy comprometidos con el mensaje de las obras que presentan, ¿no, Salvador? Bueno, yo entiendo que el teatro tiene que ser un espejo, ¿no? También como entretenimiento, también he hecho cosas que no dicen nada. Pero creo... siempre que has podido, sí. Sí, sí. No sé, un compromiso que yo me he adquirido. No, y está muy bien. Está muy bien. Oye, a ver, para que la gente no sepa lo que es lo final, aunque ya hemos estado hablando de ello,
la noche de finado, venga, cuéntanosla, que tú lo vas a contar mucho mejor que yo, Salvador. La gente, la familia se reunían alrededor de un patio, de lo que tuvieran, sí, y honraban a sus difuntos, porque sí, los finados no es otra cosa que sus difuntos. Sí, sí, el finado, fin. Muy bien. Non plus ultra. Exacto. Non plus ultra. Sí, por lo visto te digo por lo visto porque yo no soy tan viejo como eso. Pero se reunían los familiares, amigos y hablaban y contaban anécdotas de aquellos que ya habían fallecido, pero de una manera, hombre, no, supongo que no sería un rollo de carcajadas y tal, pero sí alegre, incluso se bebía, se tocaba música y se recordaba con alegría eso, la vivencia que tú habías tenido con aquellos con los que querías, ¿no? Era un día más o menos festivo. No era un día de terror, que es lo que es Halloween, o lo que se ha convertido. Y, sí, no, y no es terror, no es eso. Y nosotros lo que hemos hecho a partir de lo que él me dice que pretendía, ¿no? Pues bueno, si lo que se contaba era una historia, vamos nosotros a contar una historia. En lugar de contarla, narrándola simplemente, pues intentar que el público haga un viaje metafórico. Y entres, entonces la idea es que el público no esté en una butaca viendo un escenario y viendo un espectáculo, sino que entre dentro y va a vivirlo dentro de un patio. Estamos en el patio de una casona de finales del siglo XIX, que casualmente está en la puntilla, y no vas a estar en la Racoba. ¿Sabes? De lo que se trata es de eso, de que entres en otro espacio y lo vivas. ¿No la vamos a reconocer entonces? No, espero que no. ¿Qué va? Espero que no. Pero se trata eso de vivir la experiencia, no de contar simplemente, porque el teatro no es simplemente que te cuenten. El teatro tiene que hacerte vivir. Pero también es verdad que hay muchas condiciones en las que tienes que hacer teatro que es imposible. Sobre todo cuando hay público que se pone a hablar por teléfono en medio de una función. Y cuando se les ha pedido, por favor, que no enciendan los móviles, que no, entra a disfrutarlo. Entra a disfrutarlo, vívelo. Tenemos que estar siempre. No, hay que vivir las cosas, no grabarlas. ¿Para qué? Luego, porque me estoy riendo, ¿no? Yo no llevo el móvil al teatro, no hago esas cosas. Pero sabes de gente que sí. Me ha pasado siempre, bueno, te puedo decir, de las últimas veces me ha pasado de estar como público y que a alguien le suene. ¿Y no te molesta? Me molesta mucho el tema del cine también. A mí es que me molestan muchas cosas cuando, claro, tú vas a ver un espectáculo y, no sé, ya hablarás con, o te reirás fuera, no sé. Hay mucha falta de respeto cuando... Pero no sé, falta de respeto tanto hacia la gente que está en el escenario como al resto, por el resto, al resto por supuesto. Del público. Sí, no, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿cómo te has documentado? ¿Cómo has ideado el texto de la obra? Bueno... Cuando te llamó Armando, ¿ya tenías una idea? Que va. No. No sabía ni lo que tenía que hacer. Cuando salí de ahí empecé a dar la vuelta. No, empezaste a sudar, Dios, a ver qué hago yo ahora. Claro. No, y sobre todo porque también lo que se pretendía desde el Ayuntamiento, desde su concejalía, bueno, él, hacer algo suficientemente bueno, no me voy a tirar yo flores, pero... Exquisito. Calidad para atraer al público, ¿no? Porque, digamos, estamos como en una competencia sana, porque la competencia siempre es buena, de hacernos mejorar unos a otros, ¿no? Y era intentar hacer algo que identificara a Recife. Claro. Que no sea una historia que la puedas hacer en otro sitio, porque es que cuente un poco la historia de Recife, tampoco hay mucho tiempo en la obra como para contar, y ahí sí salen datos reales. Entonces, la idea no surge así, ¿no? Sino empiezas a escribir cosas y de repente dices, bueno, pum, 3 y 2 con todas 6, siento, me llevo una, ¿no? Y cuando ya llegas a esto, para informarte, yo lo que he hecho es meterme en internet, claro. Hay un, creo que se llama, no quiero equivocarme, creo que se llama Don Agustín Pallarés. Sí. ¿Verdad? Tiene un blog. Sí. Ese señor ha hecho por esta isla algo fantástico, y es recopilar, analizar, discutir incluso, porque tiene... Hay muchas, Francisco Hernández en la villa también es maravilloso. Sí. Bueno, yo hace un trabajo espectacular.
de donde más me he nutrido. De la villa, pero que la villa recoge, sí, a todo, todo lo de Lanzarote. Hay gente que, de la que no se habla y que ha hecho una labor, sí, estupenda. Y ahí, quien quiere conocer la historia, hombre, es verdad que tampoco está todo, porque hay muchas cosas dispersas en diferentes libros, claro, pero sí es un sitio, un archivo, el blog de este señor. Lo quiero repetir y agradecerse lo que esté ahí, a don Agustín Pallarés, donde ves, te enteras de cosas que no sabemos de nuestra isla, que no sabemos, y no hay ningún libro, no hay ningún sitio así. Hay pequeños trozos en un lado, pequeños trozos en otro, pero este hombre lo ha recopilado. ¿Te ha sido de ayuda? Sí. Bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, yo creo que lo comentaba al principio Armando, esta noche, tarde noche, vamos a tener un montón de eventos, ¿no? Pero varios, sí, muchos ayuntamientos, incluso en sitios privados. Pero la apuesta esta de personalizarla a nuestra ciudad, bueno, yo es que soy de Arrecife, pero digo nuestra, creo que es única y ha sido muy buena idea, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Tengo muchas expectativas puestas, sí, sí. No, sí, yo creo que sí, además, lo que hablábamos, ¿no? El entorno, la casona, dentro de lo que es la Recova, en fin, y sobre todo hablar de una historia que al menos estuviera basada de aquella forma en nuestra ciudad y en Arrecife, ¿no? Y creo que va a salir perfecto, yo creo que sí. He tenido la oportunidad de ver algo y es así. Y bueno, y lo más importante es que esto no solo va a quedar aquí en este 2019, sino que lo mejor de todo es que por eso produce el ayuntamiento esta obra, ¿no? Porque todo lo que es la escenografía, vestuario, decoración y demás quedará en el inventario del ayuntamiento para que el próximo año y lo siguiente se siga celebrando esta obra, pues como lo hacen en otras partes del estado, que es el famoso Juan Tenorio, pues nosotros vamos a tener en Arrecife la casona maldita del puerto. Qué bueno, muy bien. Bueno, doble sesión. Doble pase, ¿eso afecta al actor o te mantiene fresco para...? Hombre, afecta. Lo que pasa que... No sé, sí, cuando es un trabajo... Hombre, afecta porque luego hay una hora por medio y tienes que estar esperando y luego... Pero tampoco es una obra donde un desgaste muy grande, ¿no?, para los actores, porque hay escenas, no hay un protagonista único, entonces hay un trabajo, un compendio de trabajos que no es algo que te agote con la interpretación, no estás ahí una hora en escena, ¿sabes? Pero sí, dificulta, no pasa nada. Bueno, enhorabuena por la iniciativa. A ti, ¿qué te voy a decir? Si es que no te puedo desear ni mucha mierda ni nada. Sí, nada, mucha mierda, lo, sí. Lo van a hacer estupendamente bien, seguro. O por lo menos que lo disfruten muchísimo. Que lo disfrute el público y, por supuesto, que también lo disfruten las actrices, porque hay más actrices que actores. ¿Sí? Sí. Ah, me gusta. Es una obra de mujeres. Ah, bueno, la directora de actores es también... Es Vali, creo que lo dije, ¿no? Sí, sí. Me estoy repitiendo. Creo que lo dijiste, pero no pasa nada si lo repites. Valirte Echea, la directora de actores, y el elenco básicamente de mujeres. Muy bien, eso me gusta. A mí también. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cambiamos totalmente de tema, nos vamos al rey Felipe VI, que inauguraba oficialmente ayer la exposición César Manrique, es un placer, en el Tarot de Taiche. Vamos a ver unas imágenes. Una maravilla muy recomendable, así se refirió el rey Felipe VI a la exposición César Manrique, es un placer, un icono popular del siglo XX, tras su inauguración este miércoles en la Fundación César Manrique. En su primera visita a la isla como rey de España, Felipe de Borbón fue recibido en la sede de la Fundación por el presidente de la misma, José Juan Ramírez. En su recorrido por la exposición, el monarca se interesó por gran parte del material expuesto. Muchas fueron las preguntas del rey en torno a la figura del artista, sus métodos de trabajo y sus ideas en torno al territorio. Así lo manifestaron algunos de los asistentes a la visita, que además señalaron la especial ilusión que mostró el monarca al encontrar en la muestra algunas fotos de Manrique con sus padres y su abuelo Don Juan, cenando con el artista. La exposición es una lectura icónica del artista a través de más de 400 fotografías, tanto de la esfera pública como privada del artista, y un total de 17 audiovisuales que se despliegan por una superficie total de 1.600 metros cuadrados.
Bueno, se podrá visitar en la sede de la Fundación César Manrique de 10 a 6, de lunes a domingo, y tenemos tiempo hasta el 26 de abril. Yo no digo nada, pero si el rey la recomienda, habrá que ir. Bueno, más cosas, cambio totalmente de tema. Vamos a hablar ahora de educación. Esta mañana me acompaña Arminda López, que es profesora en el Colegio de Playa Honda. Viene porque es la coordinadora de un proyecto muy interesante del que vamos a hablar. Arminda, bienvenida. Muchas gracias. A ti por estar. Te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Arminda. El SEI Playa Honda comienza una nueva andadura europea de la mano del programa Erasmus+. Eres la coordinadora del mismo en el centro. Exacto. Y yo creo que tenemos que empezar por el principio. A ver, ¿qué es eso de Erasmus+? A ver, te cuento. Nosotros siempre como que asociamos Erasmus+ a los proyectos de estudios superiores de la universidad, pero desde hace algunos años también se han ofertado Erasmus+ para centros educativos, en educación escolar, en formación profesional y en otro tipo de educación. En el caso nuestro, que es el que nos toca, que es educación escolar, es un poco promocionar pues que tanto profesores como alumnado se puedan un poco internacionalizar y puedan conocer un poco qué es lo que se hace en otros centros europeos, tanto que ellos vengan como que nosotros vayamos. Muy bien. El proyecto exactamente se llama Abriendo Caminos a Europa en nuestra inmersión lingüística con Erasmus más o plus. Plus, no sé, Erasmus plus, como se conoce. Yo veo el signo normal. Más. Plus, muy bien. ¿Y es en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé o el Ayuntamiento les ha echado una mano? ¿Cómo es el Ayuntamiento nos está echando una mano. Realmente el proyecto tú lo haces directamente con la entidad europea, ¿sí? Lo presentas. Y ellos te lo aprueban o no te lo aprueban y entonces ya ahí es donde camina. Si es verdad que nosotros hemos pedido colaboración a las instituciones, entre ellas el ayuntamiento, que se ha mostrado abierto a nosotros desde el principio. De hecho, estamos pendientes también que nos va a colaborar en cosas en el centro. También desde la dirección territorial, desde la oficina de programas europeos también nos han echado una mano desde el principio. Y bueno, es un poco también darle difusión a nuestro proyecto y colaborar con toda la comunidad y que se implique en nuestro ámbito educativo. Es muy interesante porque yo era de las que pensaba que el tema del Erasmus nada más que era para universitarios. Sí, también. Que a mí también me pasaba. Te pasaba, ¿verdad? Bueno, el profesorado del colegio va a tener ocasión de viajar a diferentes países de la Unión Europea a partir de enero, si no me equivoco. Enero es cuando empieza la primera movilidad, es cuando está prevista y a partir de ahí mensualmente irá un profesor. De todas maneras tenemos 7 movilidades a lo largo de dos cursos escolares y bueno, en eso estamos. Vale, y la intención es, supongo que aparte de disfrutar, es observar las metodologías que imparten en ese país, ¿no? Exacto. Para coger recorte o enriquecerse, seguir formándose. El proyecto que tenemos ahora en marcha es específicamente de profesores. Entonces hay dos tipos de movilidades. Una es para observar en otro centro, cómo trabaja el centro, cómo trabajan los profesores, pues un poco lo que tú decías, ver la metodología que ellos llevan a cabo y ver qué se puede traer a nuestro centro e innovar. Y después otra parte son cursos de formación para nuestro profesorado, específicos en determinadas áreas que consideramos importantes, que pueden enriquecer nuestro centro y así tenemos una doble visión que la podemos ver de diferentes puntos de vista y de diferentes países. Me parece que puede enriquecer, aparte del profesorado, al final al alumnado. Hombre, ese es el fin, no es tanto el profesorado es el medio, pero el fin es que mejoren nuestros alumnos y que ellos se beneficien de todo lo innovador que podamos traer. Pues me parece muy interesante. ¿Y cómo lo está viviendo el profesorado? Porque supongo que esto es una actividad, ¿cómo se dice? Voluntaria. Sí. La verdad es que el claustro está bastante implicado. Desde el principio les gustó la idea, se han interesado. Hemos creado una comisión donde están implicados muchos profesores y nos hemos organizado las actividades. Y la verdad es que estamos bastante contentos porque ha habido muchísima aceptación. Ahora a ver qué pasa con las movilidades. Bueno, ahora estamos en el proceso de difusión. Pues estoy segura de que va a salir maravillosamente bien. Seguro que sí. ¿Los países los pueden elegir ustedes o se los asignan? En principio están asignados porque fueron los que se presentaron en el proyecto. ¿Y dónde tienen previsto viajar? En principio tenemos previsto Croacia, Lituania, Grecia, Rumanía
Y alguno por ahí se me queda atrás. ¿Y ustedes ya vienen con el idioma aprendido o no? Sí, de hecho, cuando se presentó el proyecto, se pidió que los que fuesen tuviesen nivel de inglés. Porque es verdad que aunque vas al país europeo, tú buscas una entidad que utilicen como medio para poder comunicarse el inglés, claro, que es el que normalmente se utiliza en este tipo de casos. Entonces sí que le hemos pedido al profesorado que tenga cierto nivel de inglés, porque si no tampoco tendrá mucho sentido. Claro. No, casi ninguno, ¿no? Si no puedes ser partícipe de lo que allí está viendo. Exacto. Un poco complicado. Bueno, este proyecto tiene una duración hasta 2021, me decías, 2 años, ¿no? Dos cursos escolares, exacto. Muy bien. ¿Y cómo un colegio decide participar en este tipo de proyectos o no? Pues la realidad es que el programa... Quiero decir, ¿es una iniciativa de la parte directiva o alguien dice, pues mira, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿Cómo funciona? Vale, todo comenzó porque realmente lo que es el proyecto directivo está enfocado a la inmersión lingüística desde hace muchos años. Entonces estamos metidos en un proyecto CLIL o AICLE, que es de inmersión lingüística aquí en educación, y cada vez que vamos a reuniones de este proyecto, pues nos han planteado diferentes tipos de actividades, entre ellas estaba el Erasmus. Es verdad que a la gente le cuesta bastante como meterse por miedo, por desconocimiento, pero yo en este caso lo conocía por otro colegio en el que había trabajado, en el Nieves Toledo, que lo llevan ya desde hace tiempo. Ajá. Y lo había hablado con el jefe de estudio, sí, que es el que lleva el proyecto. Y entonces ya nos entró como el gusanillo y fuimos a preguntar a la Oficina de Programas Europeos. Ajá, muy bien. Entonces ya tienen por lo menos un poquito de saber cómo le fue al otro, exacto, colegio, ¿no? Igual referencia. Hasta hay más colegios que lo hayan hecho ya. En Lanzarote yo conozco el Costa Teguise y el Nieves Toledo. Uh-huh. Seguro que habrá alguno más, institutos también hay. Pero ¿Y la referencia es buena? Sí, es buena. Sí, porque además nos han ayudado en todo momento. Cuando hicimos la iniciativa, el equipo directivo se involucró a la hora de presentar el proyecto, el jefe de estudio del Nieves Toledo nos ayudó en todo momento, vayan por aquí, guíense a la otra persona, tengan cuidado con esto, estuvimos moviéndonos para poder informarnos cómo iba, y la verdad es que mira, al final con la ayuda de todos salió adelante. Me alegro muchísimo, yo creo que todo lo que beneficie a los docentes después se verá reflejado en el alumnado, seguro. Segurísimo. ¿Verdad? Claro. Claro que sí. Bueno, es un placer, Arminda López, que te hayas animado. Es la coordinadora del proyecto en el colegio, lo dije ya, Playa Honda, en el 6 Playa Honda. Que hayas querido estar esta mañana aquí para contarnos un poquito de manera resumida. Nada, gracias a ti por invitarnos. Un placer. Encantada. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, déjenme que haga una breve pausa de publicidad y regreso ahora mismo con la agenda cultural.